¿Qué tal, amigos de mundohispánico.com? Soy Eli Dip Collazo, reportándoles desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, con noticias de última hora, y es que la Cámara Baja de Representantes tomó una decisión histórica a favor del juicio político al presidente Donald Trump. Y es que este jueves 31 de octubre, los legisladores votaron a favor de una resolución que autorizaría la siguiente fase de una investigación al impeachment contra el mandatario estadounidense. Por 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara Baja sacó adelante un texto que marca una hoja de ruta, aunque no un calendario, para continuar con una investigación que hasta ahora se ha desarrollado a puerta cerrada bajo reglas marcadas por la mayoría demócrata. Esta resolución autoriza al Comité de Inteligencia a hacer públicas sus audiencias y elaborar un informe para que el Comité Judicial decida si redacta artículos para un juicio político contra Trump que se desarrollaría en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría. Pero esta medida, que pretende anular las acusaciones de parte de Trump y sus aliados republicanos de que el proceso de destitución es injusto e ilegítimo. Como ya le habíamos mencionado, esta resolución de 8 páginas por la que se votó fue presentada el pasado martes por los demócratas. En ella solicitan audiencias abiertas y que la Comisión de Inteligencia presente un reporte con hallazgos y recomendaciones. El presidente de la Comisión de Reglas, James McGovern, dijo este miércoles, apenas ayer, que la resolución ofrece un claro camino hacia adelante mientras la Cámara Baja comienza la fase pública de la investigación de este juicio político que en gran parte se ha realizado a puertas cerradas. Y dijo textualmente, es un momento de tristeza para nuestro país. Ninguno de nosotros vino al Congreso para procesar a un presidente, pero cada uno de nosotros hizo el juramento solemne de proteger y defender la Constitución. Esto lo dijo, como ya mencioné, el presidente de la Comisión de Reglas, James McGovern, este miércoles. También dijo, los aliados republicanos del presidente en el Congreso han intentado ocultar la conducta del mandatario, pero el pueblo estadounidense podrá ver de primera mano los hechos. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, señaló que la resolución únicamente, y cito textual, confirma que el juicio político de los demócratas en la Cámara de Representantes ha sido una farsa e ilegítimo desde el comienzo debido a que carecía de la autorización debida a través de una votación. La resolución, dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca, no hace nada por cambiar el hecho fundamental de que los representantes demócratas se rehúsan a brindar los derechos básicos de debido proceso del gobierno, declaró, y añadió también que la Casa Blanca tiene prohibido por completo participar hasta que la Comisión de Inteligencia, vuelvo a citar textualmente lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, realice 2 rondas de audiencias unilaterales para generar un reporte tendencioso para la Comisión de Asuntos Jurídicos. Incluso entonces siguen sin estar claras las reglas para la participación de la Casa Blanca, afirmó Grisham. Les recuerdo que estamos completamente en vivo desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, y que esperamos pues sus comentarios en este Facebook Live. Los demócratas, o mejor dicho, la investigación de este juicio político pues revisa la conversación telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que le pidió un favor, investigar a un rival demócrata del mandatario. Los demócratas aseguran que la solicitud y otros actos del gobierno para presionar a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su familia significaron un quid pro a cambio de una importante ayuda militar para Ucrania, lo que brindaría sustento suficiente para un juicio político. Vamos a resaltar un poco la causa de esta apertura de juicio político. Por aquí en pantalla tenemos el tweet del presidente Donald Trump, el más reciente, dice, la trama del impeachment está hiriendo a nuestro mercado financiero.
Pero los demócratas, cito al presidente, bueno, para nada no les importan. El engaño de acusación está perjudicando nuestro mercado de valores. A los demócratas no les importa nada. Parte de las claves de este juicio político para el presidente Donald Trump es que alguien cercano al presidente denunció a inteligencia el contenido de una conversación telefónica entre el mandatario de Estados Unidos y el mandatario ucraniano. Esta sería la causa. La denuncia, el presidente habría pedido a su homólogo en repetidas ocasiones que investigara al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien era para el entonces miembro de una compañía ucraniana cuando Biden todavía era parte del gabinete de Obama. Y el escándalo, pues se cree que Trump usó su posición de poder para ejercer presión a otro país, en este caso Ucrania, para investigar a su rival político más fuerte y así poder implicarlo en un escándalo de corrupción. Según reportes, la presión del presidente puede estar vinculada al bloqueo de la administración de los fondos de asistencia militar a Kiev para defenderse de Rusia. Paquete que días después de esta conversación fue liberado luego de esa polémica llamada. El mandatario aseguró que las acusaciones contra él son injustas y no tienen ningún tipo de basamento. También calificó el anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como acoso presidencial y confirmó que compartiría la transcripción de la comunicación con el presidente de Ucrania. Pero sin embargo, cuando compartió esta transcripción, estaba editada, no podemos asumir que tenía algunas alteraciones, pero sí estaba cortada, no estaba completa. Los datos adicionales de este caso, y es que el hijo de Biden pertenecía a la junta directiva de una empresa energética ucraniana. El fiscal general de Ucrania fue removido de su puesto tras la presión de otros funcionarios, tanto europeos como estadounidenses, incluido el ex vicepresidente. Pero según el fiscal, la causa de su expulsión se debe a la investigación sobre supuestos pagos al hijo de Biden. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de corrupción que enrede a ninguno de los dos. Mientras tanto, el abogado de Trump confesó en su comunicación con funcionarios ucranianos del presidente y sus asesores. ¿Por qué ahora la Cámara de Representantes anuncia esto, la apertura del juicio político a Trump? Es una acusación de orden constitucional en contra de algún funcionario público. Este es el significado de el juicio político, generalmente de alto rango, y el objetivo es hacer efectivo el principio de responsabilidad inherente a su cargo. Se requieren pruebas contundentes para que sea juzgado por tribunales ordinarios, aunque también podría generar un efecto meramente político. Si una persona en ejercicio de sus funciones es declarada culpable de algún cargo, podría ser destituido e incluso inhabilitado para cumplir alguna otra función pública. En el caso del presidente Trump, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes será el panel responsable de recomendar los artículos de juicio político si la investigación conduce a eso. Tenemos algunos comentarios en nuestro Facebook Live. Por allí mucha gente dice fuera, por otras personas comentan, los demócratas no saben nada, nada. Igual ya solo le falta un año para que se vaya. También otros dicen fuera. Eso se repite bastante el comentario. Otros dicen viva Trump. Yo mejor no opino, está muy bien que lo investiguen, no van para ningún lado. Son algunas de las opiniones de nuestra audiencia que a través de nuestro Facebook Live nos dejan llegar. Dice, debe de realizarse el juicio político por sus actos erróneos. Otras personas nos dicen, no saben lo que dice, porque ya es demasiado. Todo se puede, Nancy Pelosi. Arriba Trump. Fuera Trump y que fuera, no entiendo cómo un tipo así llegó al poder de un gran país. Bueno, parte de las opiniones de nuestra audiencia. Esto sucede luego de que el Departamento de Comercio dijera
este miércoles, justo ayer, que la economía de Estados Unidos avanzó a un ritmo anual del 1% en el tercer trimestre del año, según el primer cálculo de la evolución del Producto Interior Bruto en ese periodo. También esta noticia que salió ayer acerca de la economía dice, la economía da señales dispares sobre su estado y realmente estos datos de crecimiento económico están lejos de la promesa de Trump que hizo al llegar a la Casa Blanca de llevar al país a un crecimiento sostenido por encima del 3%. La cifra que les di anteriormente es del 1,9% en el tercer trimestre del año. El dato. Vamos, antes de finalizar esta transmisión, vamos a dejarles este paquete sobre qué otros presidentes han atravesado esta misma situación que ahora atraviesa el presidente Donald Trump. Cámara de Representantes de Estados Unidos ha tomado la excepcional decisión de comenzar una investigación oficial de juicio político contra Donald Trump, un procedimiento constitucional que podría resultar en una histórica destitución del presidente estadounidense. Pero ¿qué otros presidentes de Estados Unidos han enfrentado juicio político? La Cámara de Representantes ha evaluado en pleno artículos de juicio político contra tres presidentes estadounidenses hasta la fecha, aunque solo dos mandatarios fueron sometidos al impeachment. El primero fue Andrew Johnson, quien gobernó de 1865 a 1869, y el segundo también demócrata Bill Clinton de 1993 al 2001. Andrew fue procesado luego de destituir a su ministro de guerra, Edwin Stanton, quien se oponía a sus políticas, y fue acusado en la Cámara de Representantes por violar la ley de posesión de gobierno al expulsar a ese secretario y denunciar que el Congreso no era apto para legislar sin los estados del sur. Entretanto, Clinton fue sometido a esta instancia acusado de perjurio y obstrucción a la justicia, tras mentir sobre su relación con la pasante Mónica Lewinsky y presuntamente pedirle a ella que mintiera. Aunque el juicio prosperó en la Cámara Baja, no tuvo el mismo éxito en el Senado, donde apenas 45 votaron a favor de destituirlo por el primer cargo y 50 por el segundo, números bastante alejados de los 67 requeridos. La investigación del impeachment también fue iniciada contra el mandatario republicano Richard Nixon, aunque no trascendió al Senado. Este, no obstante, ha sido el único proceso de juicio político que ha resultado en la salida de un presidente estadounidense, que en el caso de Nixon correspondió también a la primera y única renuncia de este cargo. Cámara de Representantes de Estados Unidos ha tomado la excepcional decisión de comenzar una investigación oficial de juicio político. Este fue un trabajo que realizamos en nuestro equipo de mundohispánico.com, específicamente con nuestro reportero Alfredo Suárez. Y también tuvimos la oportunidad de salir a la calle y recoger la opinión de las personas acerca de este juicio político. Como vemos, hay muchas opiniones encontradas. Muchos están de acuerdo con la destitución del presidente, otros están de acuerdo con solamente la investigación y otros sencillamente no están de acuerdo para nada con esta acción contra el presidente Donald Trump. Sin embargo, está dentro de la Constitución. Vamos ahora con otro video acerca de las opiniones de nuestra gente en la calle. La Cámara de Representantes inició la investigación formal de un juicio político contra el presidente Donald Trump, lo que significará un impacto para la sociedad norteamericana y, por supuesto, para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Therefore, today I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. Con estas palabras, la Speaker Nancy Pelosi anunciaba formalmente el inicio del proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, tras el escándalo que supuso una llamada telefónica en julio pasado al presidente de Ucrania, a quien el republicano habría presionado para que investigase al vicepresidente Joe Biden en un caso de supuesta corrupción. Y las reacciones no se hicieron esperar. Desde representantes políticos y líderes religiosos a favor y en contra del llamado impeachment al presidente, hasta el propio mandatario, quien aseguró que se trata de un acoso presidencial. Well, I haven't heard this. Look, it's just a continuation of the witch hunt. It's the worst witch hunt in political history.
La comunidad hispana no está exenta del impacto de la decisión, pues desde que Trump asumió la presidencia, ha sido blanco de más de una medida del Ejecutivo que ha insistido en disminuir la llamada inmigración ilegal. De ahí el apoyo de muchos a la probable destitución del mandatario. Me parece que sí, sí impacta de forma positiva. Me parece que sí, porque Trump no simpatiza mucho con la comunidad hispana. Primero, entiendo que él defiende mucho su país, ¿no? Que todo lo deberíamos de hacer. Pero no le da, pues, tiene mucha discriminación en cuanto a la comunidad hispana. No, pues, como sea todo presidente, ¿verdad? Unos han beneficiado a los hispanos y otros no, pero como sea, siempre, ¿verdad? Cualquier presidente va a ayudar a los hispanos. Si ellos quieren, van a ayudar a los hispanos, y si no, no. Sea quien sea. Pero no, yo creo que si lo instituyen, pues a lo mejor se va a progresar, porque se va a terminar la redada de inmigración. Eso es lo que yo pienso. Luego del anuncio formal, ahora la Cámara Baja, dominada por los demócratas, deberá aprobar la destitución a través del juicio político, para lo cual necesitan 218 votos, una cifra fácil para conseguir. Entre tanto, en el Senado, otra es la batalla, pues harían falta 67 senadores y allí los republicanos, el partido de Trump, son mayoría con 53 escaños. En recientes declaraciones, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, aseguró que de aprobarse en la Cámara Baja, el Senado no tendría más opción que seguir sus reglas y someter a juicio político al presidente Donald Trump. Desde Atlanta, Georgia, Miguel Martínez y Hanoi Martínez, Mundo Hispánico. Alguna de las opiniones que recopilamos en la calle acerca de la investigación para el entonces era la posible investigación al presidente Donald Trump, ahora que es un formal la apertura de juicio político, del proceso de juicio político al presidente. Muchísimas gracias a todas las personas que se mantuvieron en sintonía con nosotros. Estaremos estaremos pendientes de esta información para llevarle todas las actualizaciones. Soy Elidip Callazo y me despido.